amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de sublimación. El día de hoy estamos retomando este proyecto de los tutoriales en nuestro canal. Habíamos tardado un poco de tiempo por problemas de salud, pero algo muy importante que deben de tomar en cuenta es que este proyecto no se va a dejar así. Cuando tenemos trabajo, obviamente es más difícil subir un tutorial, pero cuando subimos el tutorial muchas veces lo hacemos cuando tenemos algo de tiempo libre. Pero vamos a continuar con este proyecto. ¿Cuál es el tema de hoy? Muy simple, el tema de hoy les voy a hablar de cómo obtener el mejor color negro en las tintas de mala calidad. Como muchos saben o como muchos les ha tocado, este problema es muy común. Cuando esas tintas o cuando en específico el color negro no es un negro de buena calidad, nos puede salir café o nos puede salir morado. Así es que vamos a comenzar con nuestro tutorial. Lo vamos a hacer en Corel, vamos a abrir un documento nuevo. Las especificaciones van a ser las normales, tamaño 4, que es el tamaño común de papel para sublimación. Aquí están las medidas, vertical. Esto sí es algo muy importante. Yo utilizo el modo CMYK a 300 de resolución, que es el 300, es la resolución estándar cuando vas a imprimir en papel. Y le damos a aceptar, chequen muy bien las configuraciones y vamos a abrir. En un video anterior ya habíamos hecho uno de las muestras de colores, en el cual les dejo un archivo que ustedes pueden descargar para que vean cuáles son las tintas que les van a causar problemas. Algo muy importante de este archivo, les voy a dejar el link en alguna parte de la pantalla para que ustedes puedan ver ese video. Lo que yo me di cuenta es que al ser cuadros muy pequeños, el color negro se nota muy poca la diferencia, pero al momento de cuando ustedes hacen el color negro más grande, ahí sí se nota la diferencia. Entonces, con esto que vamos a hacer ahora, ustedes sabrán qué color en específico usar o de qué paleta de colores utilizar el negro para que tengan un color negro de excelente calidad y su trabajo luzca muy bien. Comenzamos. Bueno, primero que nada lo voy a meter en modo horizontal para que me facilite un poco más las cosas. Vamos a hacer un acercamiento a nuestra página. Den un vistazo a su impresora y en nuestra impresora tenemos 4 tanques de diferentes colores. Vamos a simular lo que son nuestros 4 tanques de la impresora. Y les vamos a colocar su letra. En la mayoría de las impresoras se utiliza el CMYK, pero se utiliza un poco de manera diferente que como se utiliza en las imprentas. Vamos a renombrar. Copiamos. Voy a tratar de hacer una explicación algo larga para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera posible. CMYK. Entonces aquí ya tenemos lo equivalente a lo que serían los tanques y los colores de tinta que van en nuestra impresora. C se refiere a nuestro color cian. M se refiere a nuestro color magenta. Y se refiere a nuestro color amarillo. Y por último tenemos la K, que se refiere a nuestro color negro. Esto en pocas palabras son las tintas que nosotros tenemos en nuestra impresora y son las que utilizaremos para sublimar. De estos 4 colores nuestra impresora tomará cierta cantidad de cada uno de ellos para crear la gama de colores que nosotros tenemos en nuestra paleta. Solamente con estos 4 colores. Lo vamos a mover un poco para que vean y cambiaremos esto hacia arriba. Y le vamos a poner una equivalencia para que vean el resultado que nos va a dar. Listo, ya lo tenemos colocado de la manera que nos va a ser más fácil que lo puedan entender. Recuerden, muchas veces en los comentarios no toman en cuenta que estos tutoriales son para personas que vamos iniciando en el mundo de la sublimación. Por lo tanto, hay personas que no sabemos desde lo básico hasta lo intermedio o lo avanzado. Tomen en cuenta eso cuando vayan a hacer los comentarios, o personas que ya ven este video y ya saben más o menos cómo funciona. Al contrario de decir que ya lo sabían, mejor si nos pueden apoyar con algún tutorial
lo podemos nosotros publicar en nuestra página de Facebook y ustedes tendrán visitas, y si es bueno el tutorial, a lo mejor hasta ganarán suscriptores. Y perdón por salirme un poco del tema, pero ya estamos listos. Tenemos los 4 tanques ya llenos. CMYK es por sus siglas en inglés, cian, magenta, amarillo y negro. Esta es la sigla del final de Black, y esta es la Y de Yellow. Para nosotros obtener el resultado final, cada uno de estos va a pasar cierto porcentaje de tinta para nosotros obtener el resultado final. ¿Cómo sabemos qué porcentaje de tinta va a pasar cada uno de ellos? Muy fácil, porque al momento de pasar a los cartuchos, estos tanques o estos colores se manejan por porcentajes del 100%, que sería el máximo. Al 0%, que no sería nada. Este porcentaje no tiene nada que ver con cuánta cantidad tienen de tinta ustedes en sus tanques, sino qué cantidad va a pasar de los cartuchos al papel. Y aquí vamos con los ejemplos. El 100% del cian es este color. Seleccionamos y aquí nos da que es 100%. Igual el magenta, igual el amarillo e igual el negro. ¿Cómo funcionan estos porcentajes? Muy simple. Este será el color más fuerte que vamos a obtener nosotros si metemos un cian directo, un magenta directo, un amarillo directo o un negro directo. Así se llaman porque solamente utilizamos el cian y no lo combinamos con ninguno de estos otros. ¿Qué pasa cuando reducimos nosotros ese porcentaje? Se nos va a ir hacia blancos. O sea que se va a hacer un poco más claro. Digamos que metemos un 50%. Y se va a hacer un poco más claro. Entonces ya estaríamos a la mitad. Quiere decir que nada más va a soltar un 50% al papel. Por lo tanto no va a ser el 100% o el tono más oscuro del cian. Eso va a pasar lo mismo con nuestros otros colores. Si seleccionamos aquí y nada más utilizamos 50% directo del cian, va a ser un poco más claro. Ya no va a ser el mejor magenta que vamos a obtener. Vamos a regresar al 100%, que serían los tonos más oscuros que podemos obtener aquí. Ahora lo agarramos directamente en nuestra paleta para no hacer tanto cambio. Y regresamos a los... Y regresamos al 100%, que son nuestros colores más oscuros. Ya quedando claro una vez este concepto de cómo funciona nuestra impresora, lo más lógico es que utilizáramos el negro directo en 100%, porque sería el color más oscuro. Porque sería el color más oscuro que podríamos obtener. Porque si reducimos el color negro que está en 100%, lo reducimos a un 50%, nos daría un color gris. Porque como les comentaba, el 100% es el color más oscuro. Y cuando se va de haciendo menos hacia el 0, nos va dando un color más tenue y se va hacia claros. Prácticamente el porcentaje del 0 al 100 es de claro a oscuro, y del 100 al 0 es de oscuro a claro. Lo más viable es que utilizáramos el 100% para obtener un negro de buena calidad. Entonces la opción más lógica sería que nosotros utilizáramos el color negro al 100% para obtener un buen negro ya al final en nuestra sublimación. Y aquí es cuando comienza el problema, porque cuando nosotros tenemos tintas de mala calidad, el mejor negro que podemos obtener con un negro directo al 100% va a ser un café o un morado, que son los colores que salen cuando son tintas de mala calidad. Y por ese mismo motivo no es conveniente utilizar un negro directo, a menos que tengas tintas que sí son totalmente negras. Pero cuando tienes tintas de mala calidad que te sale color café o te sale color morado, no es conveniente. Porque como les comentaba, si a ustedes el negro le sale café o morado, obviamente van a tener nada más el 100% de ese café o el 100% del morado, y no el 100% del negro, que es el que nos va a dar la mejor calidad. Esto sirve muchísimo cuando nosotros mandamos a imprenta, pero que es el formato que ellos utilizan para hacer la impresión. Ahí, como el negro es un buen negro, de hecho muchas veces hay complicaciones, ahí es al revés, porque hay gente que manda mal ese color negro. Lo deberían de mandar directo
y lo mandan compuesto. ¿Cuál es el negro compuesto? Ahora les voy a enseñar. Y es como cambia prácticamente de la sublimación a la imprenta. El color negro compuesto, como su nombre lo indica, lo vamos a crear con estos cuatro, pero utilizándolos con sus tonos más oscuros, que son al 100%. Vamos a utilizar este al máximo, magenta al máximo, amarillo al máximo y negro al máximo. Vamos a copiar. Y este sería un negro compuesto. Voy a reducir un poco porque está muy grande la tipografía. Y lo colocamos aquí. Vean, aquí en esta parte nos dice que tenemos un negro directo. ¿Cómo hacemos para crear un negro compuesto? Seleccionamos y en esta barra de relleno, como les había comentado, vamos a colocar todos los demás colores en 100%, 100% y 100%. Vean, en CMYK tenemos 100% de todos los colores y vamos a obtener un negro compuesto. A lo mejor aquí es un poco difícil de apreciar la diferencia. Se nota muy, muy poco, pero al momento de sublimar sí se va a notar la mejoría de un negro directo a un negro compuesto. Esto es lo que les comentaba yo cuando hice el video de solución al problema de tintas de mala calidad. Cuando se hace esa impresión, como los recuadros son muy muy pequeños, a simple vista no se alcanza a notar la diferencia entre el negro compuesto y el negro que al final les voy a decir cuál es la mejor opción. Entonces, ya teniendo diferencia entre esto, obviamente el negro directo no es bueno, les va a salir café. Este sí va a mejorar bastante del negro directo y van a tener una mejor sublimación. Y aquí se me perdió la K, la vamos a copiar otra vez. Una vez entendidos estos conceptos, obviamente nos hubiéramos decidido por usar el negro compuesto, que es el que mejor negro nos da. Pero existe otro tipo de color negro en otra paleta de colores que nos da un mejor resultado. Yo lo tengo en esta parte de arriba. Voy a copiar esto. Y la paleta de colores que nos va a dar el mejor negro es la que llamamos RGB. También por sus siglas en inglés, Red, Green and Blue. Esta paleta de colores que llamamos RGB está destinada para las pantallas. Cuando nosotros creamos combinaciones en este modo de color RGB, se supone que este modo de color fue creado para utilizarlo nada más en pantallas. Y sí varían los colores. Y aquí yo tengo mi paleta de colores del modo RGB. Como ven, los porcentajes son diferentes. Y en este no se manejan porcentajes, sino se manejan valores. RGB, por ejemplo, este tiene 0 de rojo, del verde tiene 51 y del azul tiene 153. O en la parte de abajo, que es su valor hexadecimal, utilizado mucho para páginas web. Si ustedes no llegan a encontrar esto, lo pueden utilizar para varios programas como lo son Illustrator, Corel y Photoshop. Photoshop utiliza un poco más el RGB, como va destinado a la edición de fotografía. Si ustedes no tienen esta paleta de colores, van a Ventana, Paleta de colores y seleccionan Paleta RGB predeterminado. Y el color que nos va a dar el mejor negro en tintas de mala calidad, por muy raro que parezca, es la paleta de colores y el RGB del color negro. Este nos va a dar mejor color negro en las tintas de mala calidad a la hora de sublimar. Algo muy importante es que en CMYK el negro compuesto es la combinación de colores para obtener el negro compuesto. Y en el modo pantalla, el color negro tiene valores de 0, 0 y 0, que nos indica que no es un color negro, sino que es la ausencia de color en pantalla. Por eso nos sale un color negro. No es combinación de otros colores, sino es la ausencia de color. Entonces, los valores que utilizaremos cuando queremos el color negro nos dé un mejor resultado en la sublimación es Red 0, Green 0 y Blue 0, y nos va a dar
la ausencia de color, que en pocas palabras, bueno, es el color negro a la hora de imprimir. Y este es el que nos va a dar mejor resultado en esas tintas de mala calidad que nos venden muchas veces cuando somos novatos o cuando no hemos probado otras tintas. De todos modos, también es conveniente que cheques el tutorial que hice para mejorar el resultado en las tintas de mala calidad. E imprimas el archivo descargable para que tú puedas ver si alguno otro de los colores también te dan problemas. Algo muy importante es que cuando ustedes van a imprimir un color negro en plasta, dejen un poco más de tiempo, súbanle unos 5 segundos para que tengan un mejor resultado a la hora de imprimirlo y les quede una impresión muy buena. ¿A qué me refiero con plasta? Que sea un cuadro muy grande de color negro y que solo tenga pocos elementos de color. A esto me refiero con la plasta de color, que tiene un mayor área que los otros colores que sí te pueden salir bien. Ahí es cuando tú debes programar unos 5 segundos más a la plancha para tazas. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el tutorial y espero que les haya quedado claro. Cuando intenten esto o cuando cambien los colores, igual coméntenos si les funcionó o si siguen teniendo este problema. Pero yo he visto cambios muy significativos en el color negro al momento de que hice esto. Hasta aquí dejamos este video. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video, darle like a nuestra página de Facebook, visitar sublimonchis.com para que vean la nueva interfaz que hemos hecho en esa página. Estamos trabajando en un proyecto para unir un poco más a la comunidad de impresores en todo el mundo. Espérenlo pronto en nuestra página web, que es sublimonchis.com. Hasta aquí dejamos el video, nos vemos en el siguiente y ya saben, a sublimar.